mis cocineritos hermosos. Como siempre, es un placer tenerlos nuevamente aquí en su canal de Cocinando con Ángel. Bueno, pues la receta que les voy a preparar el día de hoy, yo estoy segura que se van a chupar los dedos. Es una sopa de albóndigas que queda deliciosa. No se la pierdan, acompáñenme a prepararla. Bueno, pues vamos a comenzar moliendo 4 jitomates. Estos los partí yo un poquito para ayudarle a la licuadora. También tengo 3 dientes de ajo y un trozo de cebolla. Aquí le vamos a agregar un poco de chile chipotle. Estos van a ser unos 2 chilitos con su adobo para que nos quede bien sabroso. Nada más es para darle saborcito. Una vez que ya lo tengo así, ahora le voy a agregar agua, aproximadamente 2 tazas. Le agrego sal y me lo llevo a moler. En una sartén con un poco de aceite vamos a agregar una pasta. Miren, en esta ocasión yo estoy utilizando de lengüita, pero eso ya es a gusto de ustedes, la pasta que ustedes utilicen. Vamos a dejar que dore muy bien. Miren, ya que está bien doradita, vamos a agregar lo que acabamos de moler. Aquí lo importante es estar moviendo, no dejar de mover, para que se dore parejito y no nos quede muy, nos quede fea la pasta. Ahora sí le agregamos lo que acabamos de moler, pero lo pasamos por un colador, miren, para que no se nos vayan las pecatitas que hayan podido quedar del jitomate. Le agregué un poquito de agua al vaso de la licuadora para aprovechar todo lo que se molió, miren. Ahora sí vamos a agregarle agua lo suficiente. Son aproximadamente 1 litro de agua para que nos vaya quedando bien sabrosa y no se nos reseque tan feo. Aquí le vamos a agregar un poco de sal y también una cucharada de caldo de pollo en polvo. Vamos a mezclarlo y ahora sí vamos a dejar que suelte el hervor. Aquí tengo 1/2 kilo de carne molida de res y le vamos a agregar un poco de sal. Le agregamos un huevo, una pizca de cominos en polvo y un poco de pimienta negra molida. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Bueno, ya que mezclamos muy bien todo, ahora vamos a hacer las albóndigas. Vamos a hacer las bolitas y las vamos a ir poniendo aquí en este plato. Bueno, ya que soltó el hervor, aquí vamos a poner las albóndigas, miren. Y los vamos a dejar que siga hirviendo. Ahora voy a pelar una zanahoria. A esta le voy a quitar los extremos para después picarla. Esta la voy a hacer en cuadritos. Voy a partir por mitad primero para no tener tanto. Miren, esto lo vamos a hacer en cuadritos, de esta forma. Y se lo voy a agregar aquí a la cazuela. También voy a pelar una papa. Recuerden que las verduras, todo debe de estar bien limpiecito ya para cuando uno empieza a cocinar, ya todo bien, bien limpio. Bueno, ya que la pelé, ahora también la voy a picar igual en cuadritos. Esta la voy a poner aquí en un recipiente con agua para tenerla lista. Y la pongo en el agua para que no se me vaya a oxidar. También vamos a picar una calabaza. Esta se la vamos a poner en un ratito. Vamos a dejar que hierva. Primero le puse la zanahoria porque es un poquito más dura para cocerse. Pero pues estas son más rápidas. Por eso se las voy a poner una vez que hierva un ratito la calabaza y las albóndigas, todo lo que tengo en la cazuela. Bien, bueno, ya por último vamos a agregarle la papa que picamos, también la calabacita, y aquí hay que dejar que termine de hervir para que esté todo bien cocido. Vean nada más qué tal va quedando
Esta sopa de albóndigas, vean nada más qué rico. Bueno, pues hay que dejarla que siga hirviendo aquí. Bueno, pues ahora sí, miren, esta sopita ya está lista. Ya lo último que le voy a agregar son unas ramitas de cilantro bien picaditas. Y ahora sí, ya le voy a apagar. Bueno, pues ahora sí, ya me voy a servir. Vean nada más qué sabroso, miren. Yo me voy a servir, miren, unas tres albóndigas para probar. Créanme que ya se me está haciendo agua la boca, miren. ¿Poco no se les antoja esta sopita súper sabrosa? No, hombre, y huele delicioso. Bueno, pues yo estoy listísima para probarlo, vean nada más. Bueno, amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. No, hombre, estas albóndigas quedan bien sabrosas. Está súper sabroso, de verdad se lo recomiendo. Pruébelo, prepárelo y van a ver que les va a encantar a toda su familia. Queda súper sabroso. Es una comida muy rápida y rendidora y sabrosísima. No se la pierdan. Bueno, mis cocineritos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho y Dios me los bendiga.